Buenas noches, ya estamos con los deportes en el Estelar. En esta jornada fueron dados a conocer los mejores atletas y disciplinas más sobresalientes en el presente año 2023 en nuestro país. En la reunión con la prensa presidida por Ariel Sainz, vicepresidente del INDER, se dio a conocer a Luis Alberto Horta como el atleta masculino más destacado de deporte individual. El luchador del estilo grecorromano cuenta entre sus méritos el título mundial de su disciplina. Por su parte, en el sexo femenino sobresalió la canoísta Yarisleidy Cirilo, quien resultó campeona del orbe en la prueba C1 200 metros. Por su parte, el deporte individual más sobresaliente fue la lucha y el de equipo fue el voleibol de playa masculino. El atleta Jorge Luis Alayo, miembro de dicha dupla, se alzó con el galardón como el más relevante en deportes de equipo, logro que emuló Gillian Tornés, lanzadora del conjunto de softball femenino. El novato del año resultó Cristian Abreu, pelotaris que debutó a nivel continental con medalla de plata. Mientras tanto, Raidel Martínez consiguió el agasajo entre los deportistas con contrato internacional. El acontecimiento del año se lo llevó la actuación del tenis de mesa. Y en el deporte para personas en situación de discapacidad, Rubiel Yanquiel Sol fue el mejor de manera general. Y Omar Durán y el jabalinista Ulises Aguilera merecieron el reconocimiento en las ramas femenil y varonil respectivamente. En Barek Miguel Elba Valdés, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. El torneo nacional de boxeo Playa Girón está previsto se efectúe en el mes de enero en la provincia de Santi Spíritus. Para acoger el certamen se preparan las condiciones en ese territorio. Un espectacular knockout propinó el matancero Alexis Rubalcaba en el Playa Girón de 1999, celebrado por vez primera en la entonces bien joven polivalente de Yayabo. Un cuarto de siglo después, en la instalación espiritual del prestigioso certamen del pugilismo, festejará entre el 8 y el 15 de enero la 60ª edición. Se han hecho algunas reuniones con el comité organizador. Como usted puede ver hoy, por acá se encuentran unos compañeros que nos van a garantizar el tablero nuevo para el ring de boxeo, que ya esta semana va a quedar armado en la misma sede de competencia donde se va a competir. Y bueno, ya están las cuestiones de aseguramiento general, de hospedaje, de transportación. El pasado Playa Girón se efectuó en el 2022 con dominio de Camagüey, Guantánamo y Santi Spíritus en ese orden. Por ello, estos equipos serán los más representados en el venidero certamen, en el cual competirán más de 100 pugilistas de todo el país. Queremos hacer un Girón digno a la altura de ese campeonato que lo lleva, para que nuestra provincia, como una vez más, pueda ser reconocida a nivel nacional en la realización de los eventos nacionales. La última vez que el Playa Girón se realizó en la provincia fue en el 2017, cuando la anfitriona resultó la Sala Yara, donde también se había disfrutado la edición de 1988. El torneo del 2024 será el séptimo que acontezca en Santi Spíritus. Randy Vasconcelos, Canal Cubano de Noticias. Y en la Liga Élite del Béisbol Cubano, hoy en la tarde, en un partido que se extendió a 12 capítulos, los Cazadores de Artemisa dejaron al campo a los Leñadores Tuneros con pizarra final de 3-2. Andy Cosme de 3-2 y Joan Moreno de 4-1 con 12 remolques destacaron por los ganadores. A esta hora se enfrentan Matanzas Santiago de Cuba en el Victoria de Girón y Santi Espíritus Industriales en el José Antonio Huelga. Hasta aquí los deportes en el Estelar. Buenas noches.